expectativa que los niños disfruten, que aprendan un montón, que sea una gran experiencia, que marque un paso importante en sus vidas, porque muy seguramente acá habrá muchos futuros desarrolladores de temas de tecnología y creo que este es un espacio fundamental para que se apoye este propósito. Últimamente, nuestro colegio ha estado muy emocionado en cuanto a la robótica. Queremos seguir progresando, seguir aprendiendo y ser mucho mejor de lo que ahora somos. Yo siento que utilizar la experiencia de CES21 como aprendizaje es algo innovador, porque acá llegas en un reto desconocido y tienes que intentar de improvisar para conseguirlo y ganar el campeonato. Yo diría que lo más complejo fue hacer el código Bluetooth entre las aplicaciones. Ya terminamos la parte del circuito y estamos empezando con el chasis. Estamos empezando a hacer las pruebas ya. Hemos tenido como un proceso creativo muy bueno y ojalá nos salga todo como esperamos. La asignatura de robótica y conocimientos de robótica en la educación media y básica es súper importante, ya que los estudiantes desarrollan un gran pensamiento computacional y el juego de roles y manejo de equipo es súper, súper importante. Vemos unos líderes muy comprometidos. Es una de las cosas que tiene CES21 y es que potencia el liderazgo, la comunicación entre cada uno de ellos y por ende el conocimiento. Emocionante, diferentes sensaciones, sentimientos, reacciones, preocupaciones, pero logramos salir adelante y terminamos en primer lugar.